Recordaré brevemente lo sucedido desde el año 1937 hasta ahora. En la madrugada del 1 de abril de 1937 se llevaron de Galla a muchas personas. La mayoría fueron retenidas en el campo de concentración y otras tuvieron menos suerte y esa misma noche fueron cruelmente asesinados y arrojados al pozo de los Llanos de las Brujas en el municipio de Arucas. Ahí permanecieron ocultos durante 71 años. En el año 2008 fue abierto el pozo y encontraron 25 restos de seres humanos. Después del estudio de los bioantropólogos y recogidas las muestras del ADN, fueron enterrados el 19 de marzo de 2010 en el cementerio municipal de Arucas, donde tuvieron un entierro digno y muy emotivo, aunque se enterraron sin saber sus nombres, pero sí con su identificación genética. Actualmente ya se han identificado 9 de esas personas, de las cuales 2 son de Arucas, 1 de Firgas y 6 son de Galdar, que son los que están hoy aquí. Hace justamente 74 años y 9 días que se lo llevaron de Galdar. Hoy, día 9 de abril de 2011, han regresado a su pueblo para ser enterrados con todos los honores que se merecen. Algo que era impensable para nuestros abuelos y bisabuelos era poder encontrarlos, sacarlos de los pozos y mucho menos el poder identificar sus restos. Pero se ha logrado gracias al trabajo y dedicación de muchas personas que creen y luchan por lo justo. Es de justicia recordar el dolor de esas madres que no supieron más de sus hijos, esos hijos que añoraban la pérdida de su padre y esos niños que perdieron su vida por no tener un padre que pudiera alimentarlos. Ellos serán siempre recordados por muchas generaciones que pasen, porque forman parte de la historia de España y de Canarias. Sus nombres son el señor don Juan García Castillo, tenía 39 años, dejó viuda y 2 hijas de corta edad. El señor don Antonio García Castillo, hermano del anterior, tenía 35 años, estaba casado y no tuvo hijos. El señor don Manuel López Perdomo, tenía 26 años, dejó viuda y una hija de 3 años. El señor don Francisco Osorio Medina, tenía 33 años y era soltero. El señor don Prudencio Pérez Perdomo, tenía 40 años y dejó viuda y 5 hijos. El señor don Manuel Ríos Santana, tenía 25 años y dejó viuda y un hijo de tan solo 9 meses. Ellos murieron por ser quienes eran, por lo que representaban, por envidias, por creer o por defender lo que hoy justamente nosotros tenemos, que es de la libertad de expresión y la democracia. Por ese motivo, ellos merecen el máximo respeto y admiración, el derecho a tener como mínimo una sepultura digna como cualquier ser humano. Por eso, hoy pido a las personas, instituciones y políticos que colaboren, ya sea de forma directa o indirecta, a través de terceras personas, para que se abran esos pozos existentes, ya que llevan demasiado tiempo en el olvido y se les está privando de un derecho que tienen, que es el ser enterrados en un lugar digno. Desgraciadamente, la lista de los desaparecidos de las Islas Canarias es muy larga. Dicen que de Galdar desaparecieron unas 17 personas. Pero por eso voy a nombrar a los galdenses que aún no se han localizado o identificado por faltar la muestra de familiares con qué compararla. Ellos son el señor don Francisco Delgado Quesada, el señor don José Macías Sosa, el señor don Juan Moreno González, el señor don Juan Quintana Sosa, el señor don Narciso Pérez, perdón, Rodríguez Pérez. Comentar que este señor fue alcalde accidental de este municipio. El señor don Trujillo Rodríguez, el señor don Francisco Santana Santana, el señor don José Álamo Godoy, el señor don Bartolomé Vega Medina y el señor don José Seferino León Medina.
Como bien dice el dicho, este bien ha sido ser agradecido, nosotros no podemos ser menos. Y queremos dar las gracias a todos y a cada una de las personas que han colaborado e intervenido para conseguir que hoy estemos aquí con ellos. En primer lugar, queremos agradecer a la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas por su lucha continua e incansable, a su presidenta, Doña Pina Sosa, le deseamos que muy pronto encuentre a su padre y lo pueda tener en sus brazos como hoy tenemos nosotros a los nuestros. A su vicepresidenta, Doña Balbina Sosa Cabrera, felicitarla por todos los logros conseguidos por la asociación. Darle las gracias a la persona que consiguió la aportación económica para la apertura del primer pozo. Este señor, desgraciadamente, ya no se encuentra entre nosotros. Al equipo de arqueólogos y de antropólogos. Al equipo del Servicio de Genética Forense de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el señor don José Pestano Brito. Al excelentísimo Ayuntamiento del municipio de Arucas, por su colaboración y por todos los detalles tenidos en cuenta. Al excelentísimo Ayuntamiento de Galdar, por este homenaje que le brinda a sus ciudadanos. Por cederles un lugar en el cementerio donde estarán todos juntos, los que quieran, y los que en un futuro se vayan encontrando. Permanecerán en un panteón donde se les recordará por su enorme valentía como defensores de la democracia. Y donde por fin podrán descansar en paz. Y por último, dar las gracias a todas las personas e instituciones públicas, privadas y jurídicas que creen y defienden los derechos de las víctimas de la Guerra Civil Española. Yo particularmente pienso, y así lo creo, que no deberían existir barreras que impidan la libertad para poder defender los derechos básicos que tiene el ser humano, como es el derecho a la vida, el derecho a ser respetado y a la libertad de expresión. Doy la palabra a doña Balbina Sosa. Buenos días. La verdad es que yo no sé cómo puedo hablar porque es una tras de otra. Lo que sí quiero es darle el pésame a todos los familiares. Y es una paradoja decirle que también me doy la enhorabuena. El pésame porque ya por fin, hace muchos años, se sabe que estaba muerto. Imposible que no apareciera, que apareciera vivo. Y la enhorabuena porque por fin hoy se hace nuevamente justicia, desde que este proceso de búsqueda durante tantos años que lleva, pues la asociación, sin ser asociación todavía, sin haberse constituido, y después de la asociación, y darle las gracias también a todas esas personas que nos han ayudado, que no hemos sido Pino y yo sola, ni tampoco dos o tres más. Han sido historiadores. Tenemos uno que siempre le estoy dando la lata. O dos, o tres. Le vamos a nombrar alguno, por ejemplo, Sergio Millares Cantero, que ese siempre nos saca del atolladero cuando no sabemos por dónde tirar. Tenemos a Juan Medina Sanabria, que incluso ha escrito un libro. Por lo tanto, muchas gracias, y que ya sabemos dónde están por lo menos estos seis gardenses, que van a estar donde siempre debieron estar y morir por muerte natural y no de la forma asesinada.
a estos hermanos nuestros, de quien ahora vamos a despedirnos. Acógelos en tu reino. A estos hermanos nuestros, con quien esperamos encontrarnos en la gloria del cielo, acógelos en tu reino. Señor de la vida y de la muerte, acoge a estos hermanos. Buenas tardes, por favor, le doy las gracias a todos los que a ellos motivó este para que hoy sea esto un gran homenaje de paz, tranquilidad y unión sin ofender a nadie. La vida siempre nos da, esta vida tenemos que saberla llevar en paz y felicidad. Pero sí le pediría a mi tía Pino, si hace el favor, que se acerque aquí para entregarle la fotografía una vez que tiene que ocupar el puesto de mi padre, porque mi padre ayer falleció. Y esta fotografía estará sobre de su féretro cuando se vaya a enterrar su padre. Por eso quería de estar en este momento. Y Divino, por favor, mantenga esta foto aquí. Y en nombre de todos los hijos, que hoy es un día de unión para quererse mucho, y yo quiero que esa paz vuelve de nosotros. La sencilla hay que dejar arrimada atrás todo. Hay que vivir en paz y vivir día a día con una tranquilidad y saber que la vida no vuelve hacia atrás. Hay que caminar hacia adelante y mirar el lado positivo de las cosas. Muchísimas gracias a todos. Que Dios lo tenga todo en un buen puesto y que se acabe la rencilla, se acabe todo, y mucho amor, mucha paz para que todos sean felices. Buenas tardes y los quiero mucho. Bueno, pues las familias de estos hermanos nuestros les invita y desean encontrarse con ustedes el próximo jueves aquí en esta iglesia de Santiago Apóstol, para tener esa misa funeral por su eterno descanso. Entonces, el próximo jueves en esta iglesia tendremos la...
Recordaré brevemente lo sucedido desde el año 1937 hasta ahora. En la madrugada del 1 de abril de 1937 se llevaron de Galda a muchas personas. La mayoría fueron retenidas en el campo de concentración y otras tuvieron menos suerte y esa misma noche fueron cruelmente asesinados y arrojados al pozo de los Llanos de las Brujas en el municipio de Arucas. Ahí permanecieron ocultos durante 71 años. En el año 2008 fue abierto el pozo y encontraron 25 restos de seres humanos. Después del estudio de los bioantropólogos y recogidas las muestras del ADN, fueron enterrados el 19... de marzo de 2010 en el cementerio municipal de Arucas, donde tuvieron un entierro digno y muy emotivo, aunque se enterraron sin saber sus nombres, pero sí con su identificación genética. Actualmente ya se han identificado 9 de esas, 9 de esas personas, de las cuales 2 son de Arucas, 1 de Firgas y 6 son de Galdar, que son los que están hoy aquí. Hace justamente 70